El asentamiento humano Tomás Arizola, ubicado en el distrito de Aguas Verdes, se ha convertido en el punto neurálgico de la migración irregular. Son cientos de venezolanos que están varados en el cantón Huaquillas, en la provincia de El Oro. Buscan cruzar la frontera sur para llegar a Perú. Pero su travesía se detuvo porque 1.200 soldados peruanos les impiden avanzar. Los uniformados custodian con tanques de guerra la línea fronteriza, mientras que del lado ecuatoriano, el ejército también ejecuta sus controles. En este video se observa a militares del ejército peruano disparando al aire y repeliendo a inmigrantes venezolanos quienes intentan cruzar al otro lado. La acción se repitió en otros puntos de más de 30 pasos clandestinos que ahora están controlados por los uniformados a lo largo de la frontera ecuatoriano-peruana. Huaquillas vive del día a día del intercambio comercial y en este momento ya se ha convertido en un gran problema social. El otro problema social que estamos viviendo en estos momentos es la congregación de muchos ciudadanos venezolanos, de los que los expulsan del Perú. El despliegue de 1.200 uniformados y 50 tanques de guerra por parte de las Fuerzas Armadas de Perú a la zona de frontera entre Huaquillas y Aguas Verdes. La frontera de Ecuador y Perú se encuentra resguardada bajo un estricto control militar. Esto se da por parte del gobierno peruano, que mantiene custodiada la frontera y 30 pasos ilegales. Esta operación se la está realizando conjuntamente con el gobierno de Ecuador, ya que su mayor objetivo es bloquear el ingreso de migrantes ilegales. A pesar de haber tomado estas medidas, el gobierno peruano ha sido duramente criticado por diversas organizaciones que sostienen que el ejército no puede realizar estas labores de control migratorio. La militarización de la frontera fue anunciada el pasado 26 de enero, tras la noticia de la detención en Tumbes de aproximadamente 500 migrantes, en su mayoría venezolanos. Mayor, estos son bandas de coyoteros. Estos son los coyoteros que prácticamente están en todo lo que es la línea frontera. Y que son los que están. Vemos a la policía control migratorio, solamente pasa y no hace nada. Mire cómo estamos viendo los extranjeros ilegales que están ahí adelante, ni siquiera los interviene. Policía control migratorio hablando con los coyoteros. No interviene, no hace nada. ¿Por qué entran los extranjeros ilegales? Por el tema que no hay control seguro en la parte de los trabajadores. Thank you.